Bueno, realmente quien tiene el protagonismo de la sesión es Alan Knight, se presenta un libro suyo. Ustedes conocen, todo México conoce a Alan Knight. Hoy se presenta su libro Repensar la Revolución Mexicana, un libro en dos volúmenes con aproximadamente un poco más de 1,000 páginas en conjunto. Voy a entrar directamente, Alan, al tema. He pensado esta presentación en dos partes. Primero haré una breve presentación del libro y luego me permitiré hacerle algunas preguntas a Alan Knight. Él, por su parte, está muy interesado en que la presentación tenga tres partes y que la tercera consista en algunas preguntas, comentarios, observaciones de su parte. Entonces, Repensar la Revolución Mexicana es un libro de Alan Knight, repito, en dos volúmenes, publicado por el Colegio de México recientemente, con poco más de 1,000 páginas en total, que incluye 23 estudios de Alan Knight sobre la Revolución Mexicana, unos más recientes que otros. En general, uno podría decir que este libro refleja una de las labores de Alan Knight, que es la parte de sus estudios. Y subrayo la palabra estudios, como lo dijo Ariel Rodríguez Curi en una presentación hace unos meses en la Ciudad de México, porque no se trata de ensayos. Son realmente estudios muy rigurosos, muy documentados, o no se trata de ensayos en el sentido tradicional, a partir de Montaigne, del término de ensayo, algo libre, especulativo. No, se trata de estudios muy, muy rigurosos de Alan Knight sobre diversos aspectos de la Revolución Mexicana. Yo diría que además esta muestra de sus estudios es muy representativa, porque la hizo en buena medida el propio Alan Knight. O sea, él, a diferencia de otras antologías en donde hay un antologador responsable de la selección, en esta ocasión el propio Alan participó muy directamente en la elección de estos estudios. Digo también que es una muestra representativa, a lo mejor aquí hay gente que sepa más de estadística que yo, pero son en conjunto 23 trabajos, 23 textos, de más o menos un total de 100, o sea, tenemos identificados más o menos 100 estudios, artículos, capítulos de libros, en fin, de Alan Knight, y de ahí salió esta antología que, repito, a mi modo de ver es muy representativa. Siguiente punto, es un libro organizado en 5 apartados que reflejan los intereses temáticos de Alan Knight, pero van a ver que son intereses muy amplios. Una parte se llama Tierra y Trabajo, o sea, campesinos y obreros en la Revolución Mexicana. Otra, Estado y Sociedad. Hay un tercer rubro que podríamos llamar Ideología e Identidad. Estoy más o menos agrupando según mi terminología. Asuntos diplomáticos, asuntos internacionales, ese sería el cuarto rubro. Y el último, vamos a llamarle aspectos teóricos, definiciones conceptuales, en fin, trabajos, sí, esa sería la palabra, más conceptuales que otros. Estos 5 temas se vienen a completar con otro libro de Alan Knight muy reciente, que publicó precisamente la Cátedra Alfonso Reyes del TEC de Monterrey, que se llama La Revolución Cósmica. Ese libro está dedicado a los trabajos de Alan de carácter reflexivo sobre la revolución, sobre todo producidos, escritos por él, son muy recientes, porque son producidos por él alrededor de las conmemoraciones del 2010, del centenario de la revolución. Así que en ese sentido, ese libro, estoy hablando del otro, del que no se presenta hoy, que se presentó yo creo que el año pasado, pero voy a hacer una rápida síntesis. Es un trabajo o son estudios sobre la vigencia de la Revolución Mexicana, sobre el uso político de la Revolución Mexicana, y aquí quiero ser muy claro.
El gobierno mexicano no es el único gobierno que hace uso político de la historia. Todos los gobiernos en el mundo, no solamente los actuales, los pasados, los futuros, hacen uso político de la historia, pero no solamente los gobiernos, los movimientos sociales. Por ejemplo, el EZ hizo un uso político de la historia al llamarse zapatismo. En fin, todas las instituciones tienen su propia historia oficial. Por eso es importante distinguir entre historia oficial e historia gubernamental. La iglesia tiene la suya, el empresariado tiene la suya, pero repito, la izquierda también tiene su historia oficial. Ese libro, La Revolución Cósmica, también incluye reflexiones sobre las percepciones populares que se tienen sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Lo que la gente piensa de la Revolución Mexicana y sobre todo las continuidades de la Revolución Mexicana en el México actual, un poco lo que dije al principio, la vigencia de la Revolución Mexicana. Si juntamos ese libro, La Revolución Cósmica, con los dos tomos que hoy presentamos, podemos encontrar una buena representación de los intereses temáticos historiográficos de Alan Knight. Ahora bien, ¿qué caracterizaría los estudios, insisto, para no llamarle ensayos, de Alan Knight? ¿Cuáles son las características compartidas de estos 23 trabajos? Uno, y aquí empieza ya mi observación sobre el libro. Y no solamente sobre el libro, conozco prácticamente toda la obra de Alan Knight, entonces mi reflexión no se reduce a estos dos libros, sino se reduce a prácticamente toda su obra. Número uno, Alan Knight escribe con un gran rigor metodológico. ¿Qué quiere decir para mí gran rigor metodológico? Que tienen las suficientes bases teóricas para fortalecer el estudio, para hacerlo realmente sólido, analítico, pero sin exceso. O sea, nunca está sobrepasado de teoría, nunca es un libro en donde la realidad histórica pierde el protagonismo frente a la historia. En otras palabras, no se indigesta con la teoría como le sucede a otros colegas. Para Alan Knight, la teoría es un instrumento para entender la realidad histórica y no un fin en sí, que es el problema de algunos historiadores. Segunda característica de su rigor metodológico, Alan Knight casi siempre utiliza, cuando puede, la perspectiva comparativa. Y puede ser una comparación entre países o puede ser una comparación entre regiones, entre movimientos. Tercero, es un autor que siempre tiene enorme riqueza documental, pero tampoco es una riqueza documental excesiva, ¿sí?, como algunos historiadores que conocemos, en donde el documento, el dato empírico pasa a ser el protagonista, que no debe serlo. ¿Qué otras características tiene la obra de Alan Knight? Bueno, Alan Knight siempre se caracteriza, no me va a dejar mentir, por tener un ánimo polémico. Alan Knight le gusta dialogar siempre con la historiografía pasada o con la historiografía contemporánea. Es un autor al que le gusta el diálogo, el debate. Siguiente característica, a Alan Knight le interesan los temas relevantes, los temas significativos. Alan Knight no se va por los temas marginales, no se va por los temas intrascendentes. Siguiente característica, o sea, tiene varias y por lo que vemos todas son positivas. Hasta ahorita no he encontrado una característica negativa en su obra historiográfica. Una siguiente característica, después de su gran rigor metodológico, después de su ánimo polémico, de su ánimo crítico, después de su preferencia por los temas relevantes, es la perspectiva interdisciplinaria. Esto es, Alan Knight es un autor que lee sociólogos, lee politólogos, lee antropólogos, los cita, debate con ellos, y no es como aquellos puristas de la disciplina que solamente leen historiadores tradicionales. Otras características ya más concretas, que tienen que ver con la obra misma. Ustedes saben que hay historiadores que se concentran en el análisis de las élites, de los grandes políticos, los grandes empresarios. Y hay otros historiadores que
desatienden, descalifican incluso trabajar sobre las élites y dicen, no, esto no lo vamos a hacer, hay que trabajar sobre las bases, sobre lo que se llama la gente sin historia, ¿no? Historia desde abajo, también se dice en una traducción un poquito forzada. Bueno, pues Alan Knight tiene la capacidad, la sabiduría para trabajar a ambos niveles. Se mete con los políticos de las élites, se mete con los grandes personajes, con los grandes protagonistas, puede ser Carranza, puede ser Villa, puede ser sobre todo Cárdenas, pero también trabaja con enorme soltura con los grupos sociales que no tienen nombre y apellido, ¿no? Con las bases. O con los segundos jefes. Una de las características que más me gustó desde la primera vez que leí su libro de la Revolución Mexicana es el manejo que hace tan cómodo, tan frecuente, con tanta familiaridad, de los jefes secundarios, que son importantísimos para entender la Revolución Mexicana. No se puede entender la Revolución Mexicana limitándonos a 4 o 5 personajes. Hay que trabajar los grandes personajes, los líderes secundarios y las bases. Quien no haga esto no va a entender la Revolución Mexicana. Otra característica de la obra de Alan Knight, que para mí la hace especialmente valiosa, es que hay algunos colegas que trabajan una visión de la historia etnocentrista. Esto es, todo se reduce a lo que pasaba en Ciudad de México, en Palacio Nacional, en el Congreso, y hay otros colegas que descalifican esto y dicen, no, yo voy a trabajar regiones, no me importa lo que pasaba en Ciudad de México. Bueno, Alan Knight es un historiador que trabaja ambos escenarios, trabaja con igual soltura, pone atención en el centro y en la periferia. En ese mismo sentido de trabajar el centro y la periferia, Alan Knight, y lo dije, uno de los, el primer rubro en el que están agrupados sus estudios es el de tierra y trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que Alan Knight trabaja indistintamente lo rural y lo urbano. Y ustedes saben que hay historiadores que se dedican, yo voy a trabajar movimiento obrero y no me meto con campesinos, y hay otros que dicen, no, pues yo voy a trabajar Zapata y no me meto con obreros. No, Alan Knight trabaja indistintamente lo rural y lo urbano. Por cierto, cuando dije voy a trabajar Zapata y no me importa lo demás, no estoy aludiendo a John Womack, el biógrafo de Zapata. Él es otro que trabajó primero a Zapata y desde hace muchos años está trabajando movimiento obrero, sobre todo en la zona de Veracruz, Orizaba y demás. En ese sentido, Alan Knight tiene una visión geohistórica absolutamente, absolutamente amplia. En ese sentido, sí subrayo que Alan Knight es un historiador no solamente de una visión geográfica amplia, sino que es una visión historiográficamente amplia. No es un autor monografista, ¿no? Voy a poner un ejemplo grotesco, pero de repente ahí aparecen expertos en la política agraria de León de la Barra o la política agraria, vamos a ponernos más ridículos, de Pedro Lascurain. Pues ¿quién puede ser experto en la política agraria de Pedro Lascurain si duró 45 minutos en el poder? Bueno, la especialización es tan grave ahora que hay algunos colegas que no tienen la visión completa de la historia, sino que se concentran en un asunto minúsculo. Son lo que yo llamaría historiadores microscopistas, ¿no? Hay que tener una visión mucho más amplia y Alan Knight la tiene. Otro elemento que caracteriza la obra de Alan Knight es que le gusta explicar. O sea, no solamente se satisface con narrar, con reconstruir, sino que además le gusta explicar. Y además le gusta explicar, espero que más o menos estés de acuerdo en cómo veo tu obra. Hasta ahora sí. Alan Knight le gusta explicar siempre con la multicausalidad, nunca con una sola causa, siempre en sus explicaciones intervienen algunos factores, ¿no? Otro elemento que a lo mejor ahí yo me despego de Alan, difiero de él, pero reconozco que lo hace con enorme categoría, es de los pocos historiadores que se atreve a utilizar a veces el método contrafactual, el qué hubiera pasado. Hay algunos historiadores
que solamente descansan en el método contrafactual y hay algunos que lo rechazan del todo. No, Alan de repente hace análisis contrafactuales y siempre los hace con enorme calidad académica. Entonces, esta para mí sería la primera parte de mi intervención. Yo estoy hablando de las características que yo veo de la obra, del oficio de historiador de Alan Knight. Ahora bien, el libro que hoy nos ocupa se llama Repensar la Revolución Mexicana. Y voy a subrayar el prefijo, repensar. El título lo eligió Alan, ¿sí? ¿O lo pusimos nosotros? No, más o menos, pero con algo, certain input por parte de los editores del colegio. Bueno. Corresponsabilidad. Entonces, si hablamos de repensar, quiere decir que él pensó la Revolución Mexicana de una manera hace unos años y hoy a lo mejor tiene algunas diferencias. Es un repensamiento. Entonces, si me permiten ustedes, yo voy a pasar ahora a hacer algunas preguntas a Alan Knight, que es al que nos interesa oír. Yo aquí voy a hacer simplemente un mediador entre ustedes y él. La primera pregunta que yo le haría en base al término repensar es que él escribió un libro que yo digo es el libro más importante que se ha escrito sobre la Revolución Mexicana de entonces a la fecha, The Mexican Revolution, publicado en 1986. Un libro que tuvo mala suerte editorial en México, fue traducido por Editorial Grijalvo en 2 volúmenes que no circularon bien, no me explico por qué, pero que hace unos años fue reeditado por el Fondo de Cultura Económica y eso nos permite pensar que esa edición sí va a circular debidamente. Pero, olvidémonos de los temas editoriales. Mi pregunta es un libro de 1986. Entonces, yo le preguntaría a Alan, a ver, que nos diga aquí frente a ustedes, ¿sí?, que después de casi 30 años, 28 años, ¿qué interpretaciones, qué ideas, no estoy hablando de información, qué ideas de la Revolución Mexicana tenía entonces, cuáles siguen vigentes, cuáles sigue él aprobando y qué aspectos de su interpretación de hace 28 años han sido modificadas, de cuáles se ha distanciado? Me gustaría, Alan, comenzar con esta pregunta, a ver tú qué opinas. Antes de nada, quisiera agradecer a Javier su muy amable introducción y agradecer también al colegio, la institución que él preside, por haber publicado este libro cuando estaba durante unos años en un suerte de limbo, porque otra institución, no voy a mencionar, iba a publicarlo y al fin no cumplió. Entonces, ahora ha salido y quisiera agradecer también al Tec de Monterrey, la Cátedra Alfonso Reyes, gracias a lo cual estoy aquí hoy en día, y ustedes también, el público, por asistir. La pregunta en qué medida había cambiado mi interpretación desde que saliera el libro inicial hace 28 años, como corre el tiempo, ¿no? Me hace pensar un poco en el dicho del canciller francés Talleyrand sobre la familia real Bourbon, los Borbones, que regresaron al trono de Francia después de 20 y pico años. Y Talleyrand dice de ellos que durante todo ese tiempo en exilio no habían aprendido nada y no habían olvidado nada. Es decir, estaban todavía en la misma situación mental. No quiero sugerir que soy al estilo de los Borbones exactamente así, pero yo creo que la mayoría de las interpretaciones, yo creo que siguen, o a mi modo de ver, pero sin duda hay gente que discrepan, pero yo estoy más o menos de la misma opinión en cuanto a varios aspectos. Hay uno, la más importante, la discrepancia más importante, creo, es que más o menos al fin del libro, en eso en parte fue cuando uno termina un largo manuscrito. El libro termina en 1920 con la caída de Carranza y con Obregón llegando al poder. Eso me pareció un buen momento para terminar porque fue la última rebelión militar exitosa de todo el ciclo revolucionario
y después viene un periodo de mayor estabilidad, la formación de un nuevo Estado. Pero mi conclusión, en parte para terminar el libro con un toque un poco retórico, fue que en muchos respectos la revolución, con toda su promesa, su compromiso popular, la lucha, etc., no había cumplido. Es decir, mirando los últimos años de esta década, no obstante la Constitución, con muy bonitas promesas de reforma social, en realidad, con Carranza y ese gobierno, gobierno muy frágil, la revolución todavía no había producido buenos efectos en cuanto a reforma agraria o laboral. Incluso hubo una suerte de agraria, reforma agraria negativa, es decir, la devolución de tierras a los terratenientes que estaban regresando de afuera. Entonces, la última referencia en el libro es realmente muy negativa, que no obstante la lucha y las promesas, las esperanzas, la revolución había decepcionado. Yo creo que eso fue un error en el sentido que ahora, habiendo trabajado más sobre el periodo postrevolucionario, si se quiere, aunque para mí los años 20 y 30 en cierto sentido son todavía revolucionarios, porque es la revolución hecha gobierno, yo creo que la revolución todavía tenía bastante energía y potencial, y si uno toma en cuenta todo el periodo, desde el estallido de la revolución militar, los años 20, los años 30, para colmo con el calvinismo, la reforma agraria, etc. Entonces, yo creo que la manera en que terminé el libro con esta referencia a algo negativo, negativa, probablemente fue errónea. Yo ahora veo todo el ciclo de 30 años como un periodo más o menos integral, la misma gente, una generación, una revolución hecha gobierno. Entonces, mi conclusión hoy en día hubiera sido un poco más, digamos, optimista. Es decir, es cierto que con Carranza no hubo mucha reforma, pero todavía había mucho en juego, muchas fuerzas sociales, presiones, y por tanto, se puede ver cómo en las dos décadas después, si la revolución en cierto sentido, no en todos, podía cambiar el país, establecer un nuevo Estado, nuevo pacto social quizás, y llevar a cabo varias reformas muy sustanciales. Bueno, tiene que ver con lo mismo, Alan. Ahora no te voy a preguntar sobre qué ideas sobre la revolución tuyas sostienes o cuáles has modificado, matizado. Ya nos quedó claro que te distancias de ese pesimismo con el que terminabas tu libro. Pero ahora yo te quisiera preguntar, déjenme que pase esto. Un momento. En términos de información histórica, de conocimiento histórico empírico, no solamente tuyo, sino de los colegas, del gremio, ¿qué conocimientos nuevos has visto que han surgido en los últimos 30 años? Desde que tú empezaste a trabajar en Revolución Mexicana, ¿qué novedades hay, qué aportaciones hay hechas por otros colegas, en fin? Yo creo probablemente la aportación más importante, tanto antes de la publicación del libro y después también, ha sido el gran énfasis en la historia local y regional. Es decir, no tiene que ver tanto con grandes interpretaciones, aunque ha habido cambios en este sentido también. Pero cuando yo comencé estudiando México en los años 60, la mayoría de las interpretaciones asumieron perspectivas nacionales. Los grandes líderes, los próceres de la República, de la Revolución, visto desde arriba, y no la frase que quizás no te gusta tanto, de abajo. Sí, ¿no? From the bottom up. Sí. Entonces, el gran cambio comenzó antes de que yo hice mi libro, pero estaba todavía en proceso cuando escribí. Y es decir, todo un sinnúmero de estudios. Un ejemplo nada más es clave, de Luis González, Pueblo en Vilo, Microhistoria de San José de Gracia, el estudio pionero de una sola comunidad en Michoacán a través del siglo XIX, pero también durante la Revolución y la Revolución Cristera, que fue un modelo de cómo hacer la historiografía local, mostrando cómo una sola comunidad evolucionaba a través de dos siglos casi. Y con la Revolución, un episodio, pero bastante importante en esta larga trayectoria. Otros estudios también sobre estados particulares.
Y eso tiene que ver con el hecho muy obvio que México es un país no solamente enorme, sino también muy heterogéneo. Y dice, lo que pasó en Torreón no es Tapachula, tampoco es Tijuana. Y entonces yo creo que es muy importante entender la revolución como una rompecabezas nacional, que es mi perspectiva, porque yo no tengo mi propia patria chica regional o estatal, pero tratando de armar las perspectivas que surgen a través de todo ese país tan grande y tan heterogéneo. Eso no quiere decir que debemos perdernos en el rompecabezas, ¿no? El problema es a veces, como Javier mencionó, hay historiadores que están tan metidos en su patria chica historiográfica, nunca se levantan los ojos para ver qué está pasando en otros estados, otras regiones, ni hablar de otros países también. Entonces yo creo que ha sido muy importante tratar de asimilar, utilizar esta gran ola de historia regional y estatal, municipal incluso, para entender el proceso de la revolución. Y eso sigue no solamente durante la Revolución Armada, sino también durante los años 20 con la Cristiada, con el cardenismo. Las reacciones locales y regionales son muy distintos. Incluso eso sugiere, ha habido un cambio interpretativo muy importante en este sentido, muestra cómo, con Cárdenas, por ejemplo, el poder central, el poder del presidente, no era tan grande como muchas veces se supone. Es decir, hubo mucho más resistencia por parte de élites locales, en Yucatán, en Sonora, por ejemplo, y la idea de un suerte de Leviatán en el Zócalo, es decir, un gobierno en estado tan fuerte, tan centralizado, capaz de cambiar todo lo que pasa en el país, es un mito. Como ha sido mencionado, hay muchos mitos en la historia de todo el país, incluso en México, y un mito que yo creo que ya hemos desmitificado bastante bien gracias a esta nueva ola de investigación, es mostrar que el Estado revolucionario, obviamente sí creció, fue más fuerte con Cárdenas que con Obregón, sin embargo, nunca podía controlar el país. Incluso Cárdenas, con sus reformas radicales, se enfrentó a muchísimos retos y obstáculos para llevar a cabo su programa. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Voy a mencionar una cosa más, pero es un poco negativa, muy rápidamente. Conforme, la frontera historiográfica avanza, entonces hay siempre nuevos periodos y también nuevos problemas para estudiar. Yo, comenzando a fines de los 60, estudié la Revolución Mexicana. Otra generación estaba más interesada, yo creo, en todo el periodo postrevolucionario, los 20, la Cristiada, los años 30. Hoy en día hay mucha gente joven, una tercera generación, yo diría, que están trabajando lo que para mí fue la actualidad, por ejemplo, los años 70. Hay jóvenes haciendo doctorados en el periodo de Echeverría, la Guerra Sucia, movimientos estudiantiles, los electricistas. Entonces, es interesante ver cómo cada generación entra en nuevos territorios de investigación. Eso quiere decir, sin embargo, que la revolución, especialmente la revolución militar, armada, ya no es quizás, no tiene quizás la popularidad, no es un enfoque tan importante en la historia como estaba hace 30 años cuando yo comencé, o casi 40 años. Entonces, es muy lógico, muy necesario que cada generación decide lo que va a estudiar y conforme el paso de tiempo, entonces comienzan nuevas investigaciones en periodos más recientes que para mí, por ejemplo, para Javier, fueron periodos que nosotros vivimos como en carne propia. Sí, coincido con él. En el Colegio de México ahora los alumnos quieren trabajar segunda mitad del siglo XX, les interesa muchísimo, ya ni siquiera cardenismo, poscardenismo. Ávila Camacho empieza a interesar, Miguel Alemán y sobre todo cuestiones más contemporáneas. El 68, la Guerra Sucia que ya mencionó Alan, la transición a la democracia. En fin, se nos abre todo un panorama historiográfico que a nosotros en las instituciones nos mete en un conflicto porque no sabemos si somos los historiadores quienes debemos atender esas demandas, esas dudas, esos temas, o si son politólogos o sociólogos. En fin, estamos en una frontera ahí muy, muy complicada.
Le voy a seguir haciendo preguntas, Alan, para luego pasar a la tercera parte y que ustedes sean los que le pregunten. A ver, Alan, a lo mejor no estás de acuerdo, pero yo creo que una parte central en tu interpretación son la revolución de los años 13 a 15. O sea, tú y yo entendemos que el maderismo es muy importante, pero tu conclusión de que la revolución fue una revolución popular está muy centrada, y en la parte documental tu obra es muy rica en esos años. Si prolongamos el análisis a la Constitución de 17 y a los años posteriores, ¿seguirías aceptando que la revolución sigue siendo una revolución popular, por ejemplo? Yo diría que todavía fue una revolución popular en el sentido básico de que, incluso con Carranza, los carrancistas, ellos tenían y tuvieron que tener una base popular. Es decir, para primero resistir a Huerta, el Ejército Federal, y después para enfrentarse a Villa en las grandes batallas de 1915, Celaya y León, Aguascalientes, los carrancistas no podían ser como a veces... Hay historiadores que dicen que Carranza fue un burgués y sus fuerzas son pequeñas burguesas o algo por el estilo. Pero un ejército revolucionario en México en ese momento no podría ser un ejército burgués o pequeño burgués. Todos los ejércitos y todas estas grandes coaliciones vistas contra carrancistas en particular fueron coaliciones muy amplias. Los zapatistas son un poco diferentes, pero realmente ellos son una fuerza mucho más reducida en un lugar muy particular. Si tomamos nada más, estas son dos grandes coaliciones, los villistas, los carrancistas, hay burgueses por ambos lados. Había gente como Felipe Ángeles, villista, como José María Maytorena, villista. Por el lado de Carranza había también muchos campesinos o grupos de campesinos con líderes muy populares, como en Tlaxcala, o en Puebla, en Veracruz y otros lugares. Entonces, yo creo que todavía había una participación popular y por eso también presiones de abajo que se ve, por ejemplo, en la Convención de Aguascalientes y después en la nueva Constitución. Obviamente, el Congreso Constituyente en Querétaro en 1916-17 no fue como una gran asamblea popular, fue más que nada unos abogados, maestros, gente más o menos letrada, pero yo creo que todavía había cierta presión de abajo, había todavía la presión de los zapatistas, y por lo tanto, en cuanto al contenido social de esos movimientos, como las demandas y las reformas que llevaron a cabo, sí se puede hablar de un contenido popular. Sin embargo, para concluir la respuesta, obviamente lo que pasó después fue la construcción de un nuevo Estado. Los zapatistas quizás hubieran preferido un Estado tan débil que casi no existía, dejando a todos los grupos en Morelos y otros estados vivir sus propias vidas. Pero eso no resultó, y vemos la formación de un nuevo Estado bastante diferente del porfiriato, a mi modo de ver, con Obregón y principalmente con Calles, que es el gran arquitecto del nuevo Estado revolucionario en los años 20. Ese Estado no fue popular en el sentido que los presidentes fueron campesinos, los gobernadores. Había algunos. Hay gente como Saturnino Cedillo, que fue un pequeño ranchero. Hay muchos otros casos de gente que realmente habían surgido de las filas revolucionarias. Eso fue un momento de gran movilidad, tanto geográfica como social. Entonces, el contenido del régimen fue muy diferente del régimen porfirista, especialmente el fines del porfiriato. Sin embargo, fue un Estado, el Estado tiene sus propios intereses y no fue un Estado netamente popular. Pero que yo veo, hay muy pocos o casi ningún Estado en el mundo ha sido popular en este sentido. Entonces, creo que todavía había una presencia popular y una manera de hacer o ver esto, para tocar un tema que Javier mencionó, es por una comparación con otros países de América Latina, que obviamente sería la comparación más correcta. Si uno compara a México en los años 20 y 30 con Brasil, con Colombia, con Chile y con otros países,
Entonces, el gobierno de México es diferente, el régimen del Estado son diferentes en el sentido de sus políticas, su contenido y cierta relación que se puede llamar pacto social. Eso quizás es un poco romántico o folclórico, pero sin embargo creo que es un Estado forjado en la revolución, debido a la revolución, que es diferente, por ejemplo, del Estado brasileño. Si uno compara Cárdenas con Vargas, contemporáneos, son muy diferentes y son diferentes debido a la naturaleza de la revolución. A ver, Alan, esta respuesta tuya me permite tocar dos puntos que ya mencionaste, pero que yo sí creo que son muy importantes. Voy a comenzar por el segundo. El segundo en tu respuesta. Alan Ait es de los autores que sostiene abiertamente que sí hubo revolución, porque hay algunos historiadores que dicen que realmente no hubo revolución, y Alan sostiene que sí, yo también sostengo que sí, lo acaba de decir ahora, diciendo que el Estado revolucionario mexicano era distinto, uno, a los estados que había en América Latina en los 20, 30, o también acaba de decir que es distinto al Estado porfiriano. Segunda cuestión, Alan, tú recordarás que uno de los puntos que más se cuestionó cuando apareció tu libro es lo que acabas de decir, entre carrancistas y villistas, no entre Carranza y Villa, entre carrancistas y villistas, que es distinto, había algunas similitudes. Yo, por ejemplo, también sostengo lo mismo. Yo me he dedicado a estudiar Carranza o el carrancismo, y es evidente que tenía sectores populares. Carranza, claro, era un gobernador, sus segundos mandos, sus segundos colaboradores eran funcionarios de su gobierno local, pero el ejército carrancista, el ejército del noreste, tenía bases sociales que podían ser vaqueros, muchos mineros, ferrocarrileros, en fin. Vuelvo a la pregunta entonces. ¿Qué otros argumentos darías para decir que la revolución sí fue revolución, sí hubo una revolución? Y dos, el punto entre los carrancistas y villistas. ¿Podrías abundar en ese tema de las semejanzas y diferencias? Lo que tú llamaste serranos cuando apareció. No, esto de las diferencias entre los carrancistas y villistas obviamente es un tema muy importante, porque esa fue la última gran guerra de la revolución que decidió quiénes iban a gobernar México después. Si los villistas hubieran ganado, ahora entramos en este terreno un poco tramposo de la contrafactual, pero yo creo que es válido pensar un rato, si Villa hubiera ganado, México hubiera sido muy diferente, totalmente diferente, diferente en cuál sentido. Yo creo que sí hubiera sido diferente, pero no en la manera que a veces ciertos historiadores piensan. Hay quienes adoptan la idea muy sencilla, mi modo de ver incorrecta, errónea, de que Villa representó el pueblo, el radicalismo, en cierto sentido el socialismo, y Carranza otra vez fue un burgués, y Obregón fue pequeño burgués. Es una manera de poner estas etiquetas de clase sobre la chaqueta, y todo el mundo son robots que actúan conforme su etiqueta. Ya hemos mencionado que si uno mira a las dos coaliciones, no estamos hablando solamente de los líderes, pero a los líderes secundarios y a sus tropas, sus fuerzas, los dos a mí me parecen bastante parecidos, es decir, hay pequeños burgueses, hay campesinos, hay obreros por ambos lados. Entonces es muy difícil decir que Villa representa la plebe, fuerzas populares, y Carranza otra clase antagonista. Incluso si uno mira a lo que los contemporáneos estaban diciendo, muchos americanos vinieron a México. Uno, nada más para mencionar uno bastante inteligente, Lincoln Steffens, que fue un periodista muy radical, muy inteligente, vino. Él decidió que de los dos lados, los dos bandos, realmente los carrancistas fueron más radicales, porque según él, pensando en lo que Wall Street, los grandes empresarios norteamericanos estaban diciendo, para ellos Villa fue una apuesta mejor. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que mirando muchas fuentes norteamericanas, Villa, como un caudillo fuerte, no estaba tan en contra de los intereses norteamericanos. Y entonces hay mucha evidencia en este sentido. Pero para concluir, ¿qué fue la diferencia y en qué medida importó para el futuro de México?
si Villa hubiera ganado. Y casi ganó. Yo creo que si Villa había armado su campaña de otra manera, enfocando sus fuerzas, quizás en las varias batallas, si había adoptado diferentes tácticas, entonces él hubiera podido ganar. La diferencia, a mi modo de ver, no tiene que ver con un México socialista villista. Villa, cuando se retiró a la hacienda que le regaló el gobierno, no estaba un socialista, no estableció ninguna comuna egalitaria. Él fue como un hacendado. Entonces, yo no veo a Villa como un líder socialista en este sentido. Pero la diferencia para mí es que con los carancistas, y especialmente con los sonorenses, que fueron en cierto sentido el meollo del carancismo, con Obregón, con Calles, con Alvarado y otros, ellos tenían la visión para establecer un nuevo Estado más centralizado, nacionalista, en contra de Estados Unidos, las compañías petroleras y principalmente en contra de la Iglesia. Muchos de los revolucionarios populares no tienen tanto en contra de la Iglesia. Los zapatistas no tanto, tenían su etiqueta de la Virgen de Guadalupe y todo eso. Pero los sonorenses y los caístas en particular tenían una visión de un Estado fuerte y centralizado que para mí suena bastante la Revolución Francesa, los jacobinos, la gente que quiere establecer un Estado más igualitario con ciudadanos, muy nacionalista, muy anticlerical también. Entonces yo creo que la diferencia principal es que un México villista hipotético hubiera sido una mezcla de feudos políticos diferentes, algunos más radicales, un Morelos zapatista, Chiapas de los terratenientes, etc. Lo que al fin, en realidad, ocurrió fue un México bajo un Estado cada vez más fuerte, nunca un Leviatán, con este gobierno sonorense, jacobino y caísta. Eso para mí es la importancia del triunfo carancista. Dos preguntas más, Alan, para pasar a la intervención de muy breves. Ya, Julio, aquí se ve el reloj. A ver, Alan Knight está preparando un trabajo sobre el decenio de los 30, sobre cardenismo. No es una biografía, es un trabajo sobre cardenismo. Pero a ver, Lázaro Cárdenas nació en 1895. Por ende, no pudo obviamente no fue precursor. Digo, cuando los Flores Magón estaban haciendo sus actividades, Lázaro Cárdenas era un niño. No tuvo participación en la fase maderista, era un adolescente. Tiene una participación muy ligera en la lucha contra Huerta, muy ligera. Apenas se inscriben las fuerzas de García Aragón, un líder regional. Y su participación entre 15 y 20 es como un lugarteniente, un elemento más de los muchos más que tenía el callismo o que tenía, digamos, las fuerzas sonorenses. El protagonismo de Cárdenas Alan arranca en los 20, digamos, empieza ahí a despuntar. Entonces, yo tengo la impresión de que es muy importante que a Cárdenas le tocó históricamente el periodo de la revolución hecha gobierno, concesiones, reformas, más que la revolución épica que luchó. No sé si tú quisieras abundar en este punto de cómo ves pues, el periodo que le tocó vivir a Cárdenas. Bueno, es cierto, como dices, de toda la generación revolucionaria, ya hemos mencionado Calles, Obregón y otros, él fue el más joven. Creo que llamaron a Miguel Alemán el cachorro de la revolución, pero realmente Cárdenas merece ese título más que Alemán. Y fue el más joven y por eso tenía una carrera mucho más larga y todavía tenía influencia hasta su muerte en 1970. Y claro, su participación en la lucha militar fue muy reducida. Hay que acordarnos que entró en el ejército muy joven, salió de su trabajo, estaba el mayor de varios hermanos, su padre había muerto bastante joven, entonces Lázaro, el mayor, tenía que encargar de la familia y dice que ciertos tratos paternalistas, medio autoritarios de él tiene que ver con esta experiencia cuando estaba muy joven en Jiquilpan. Pero entró en el ejército revolucionario y creo que de ahí en adelante su carrera tenía muchísimo que ver con el ejército.
fue producto del ejército y él tenía siempre muy buenas relaciones con el ejército revolucionario, que obviamente fue la institución más importante de los años 20 e incluso yo diría de los años 30. No obstante, el establecimiento del partido hegemónico, el PNR, en 1929, el ejército siguió siendo muy importante a través de todos los años 30. Y yo creo que, no obstante su radicalismo, yo creo que el radicalismo de Cárdenas fue genuino, no es como una máscara, un puro discurso para mistificar a las clases sociales, pero fue muy importante que él podía mantener la lealtad de los oficiales del ejército y gente a veces bastante conservador. Había gente como Gonzalo N. Santos, por ejemplo, después el gran cacique de San Luis Potosí, que siempre respetaba a Cárdenas debido a su larga carrera como militar. No es que Cárdenas fue gran genio militar, al contrario, Obregón tenía una opinión muy baja de él, pero tenía la lealtad, estaba como político muy astuto, un zorro en Sayal franciscano, como dije a alguien, no me acuerdo quién. Y yo creo que eso fue muy importante. No fue una persona muy educada, nunca se fue a la universidad, sabía leer, escribía muy bien, tenía una letra muy elegante, pero no fue como un gran intelectual y por eso también lo consideraba a veces como alguien muy torpe, bastante estúpido. Sus discursos no fueron muy, digamos, carismáticos en sí, pero tenía una gran capacidad para establecer alianzas dentro de este sistema político revolucionario en donde, repito, el ejército fue absolutamente clave. Y por eso hay otro contrafactual quizás interesante. En la segunda mitad de la década de los 30, hubo ciertos temores en México de un estallido militar al estilo de Franco en España. Sabemos que la guerra española tuvo mucho impacto en México porque muchos conflictos algo parecidos estaban todavía en juego en México, cuestión de la iglesia, reforma agraria, etc. Y había gente que pensaba que quizás Saturnino Cedillo o otro caudillo sería el Franco mexicano. El hecho de que este nunca pasó. Hubo sí un breve rebelión de Cedillo que fue aplastado muy rápidamente, muy fácilmente. Tiene que ver con el hecho que Cárdenas siempre ha mantenido muy buenas relaciones con el ejército y por eso podía afianzar la estabilidad del Estado revolucionario, no obstante las muchas tensiones de estos años. Yo creo que tiene mucha razón, Alan. Voy a dar dos datos biográficos y luego ya concluyo con la última pregunta. Tenía muy bonita letra Cárdenas, no pasó del quinto de primaria. ¿Por qué ese trabajo que abandonó, porque efectivamente su padre murió y él era el hermano mayor, era en una imprenta, entonces él estuvo obligado a trabajos de escritorio, digamos? Y lo segundo, el carácter militar. A mí me tocó entrevistar a doña Amalia, su esposa, y nunca se refería a él como mi esposo, el Lázaro, siempre le decía el general. Siempre se refería ella como el general, ¿no? Por último, Alan Knight ha escrito una gran historia de la Revolución Mexicana en dos volúmenes, gruesos volúmenes. Una historia de México en tres volúmenes, aunque hay uno pendiente, pero también son grandes proyectos. Los estudios del libro que estamos hoy presentando, y con esto regreso al libro que hoy nos convocó a ustedes y a nosotros, son estudios en promedio de 50 hojas, más o menos. Por lo general, cuando nosotros escribimos artículos, los historiadores, capítulos de libros, son de 25, 30 hojas. Entonces yo me quedé pensando ayer, Alan. Hubo una intervención ayer en el Consejo de la Cátedra Alfonso Reyes, se mencionó a Víctor Hugo. Y yo dije, bueno, Alan Knight es como el Víctor Hugo de la Revolución Mexicana. O sea, grandes, grandes textos. Si uno se pone a ver el número de páginas que ha escrito Alan desde que empezó a publicar sobre la Revolución Mexicana, son muchas páginas en promedio. A mí, por ejemplo, cuando yo escribo un día de mucha intensidad, 5 o 6 páginas al día, termino cansado con 5 o 6 páginas, como si hubiera hecho un partido de fútbol o un medio maratón.
Entonces, Alan, mi pregunta es, ¿vas algún día a escribir textos más breves o siempre vas a como Víctor Hugo? Well, yo no sé, me gusta Víctor Hugo, pero este paralelo me parece un poco excesivo. Es que ayer salió el tema. Pero obviamente, confieso, soy algo prolijo y me gusta escribir cosas a veces demasiado largas. A veces es más difícil para mí escribir algo de 10 páginas que algo de 25 o 30, porque con 25 se puede alargar un poco y poner, me gusta anécdotas y citas, y así enriquece un poco en vez de tener como un análisis muy, muy esquemático. Pero ahora creo que tenemos unos pocos minutos para abrir, si alguien quiere poner una pregunta. Están en su cancha ahora. Allá hay un joven que quiere. No, pero fuerte. ¿Por qué no te acercas y lees aquí la...? Oh, ahí te, ya está. Bueno, ya, ok. Mira, yo soy profesor de turismo. Como bien dice el señor, la historia muchas veces nos cansa como dice, leer 6, 7 páginas y tener que replantear y entenderle. A mí me gustaría que los nuevos libros de las escuelas, tanto de secundaria como de prepa, manejaran varios puntos de vista. Había un programa en mí que me gustaba mucho, de Abraham Sadludowski, sobre punto de vista. Entonces, manejaban varios puntos de vista donde hoy el estudiante tenga el poder hablar, si... El poder hablar, si Villa fue un caudillo, como usted decía, fue un líder, fue un vándalo, y empezar y que el estudiante indague una información de un punto de vista y usted tenga quizás otro, y se hagan dinámicas, porque hoy en día se maneja la historia y uno se queda dormido. Entonces yo creo que manejando la historia de una manera en la que se hagan dinámicas y puntos de vista, se pudiera generar algo más rico, ¿no? En ese sentido, y hacer la historia experiencial y donde el estudiante pueda dar su opinión. No sé qué usted me diga. Otra. Vamos a abrirlo a otras preguntas para… ¿Ayer? ¿Allá? Buenas tardes. A lo mejor mi pregunta es microhistoria o es muy regional, pero el maestro Nike está comentando que dentro de los archivos también ha consultado informes militares, inteligencia, todo eso. Y a lo mejor me estoy extrapolando en temporalidad, ¿verdad? Pero por decir, sinarquismo, rebelión sedillista, todos son productos de antagónicos al cardenismo. Quisiera saber, o sea, siempre he tenido esa duda, de qué origen, si eran alemanas, italianas, españolas o norteamericanas, gran parte del armamento que llegó hasta la Huasteca Potosina, la zona de valles, del maíz, para la rebelión sedillista, en este caso anticardenista, ¿verdad? Si llegara a saber algo del tema por ahí que siempre me ha llamado la atención. Y que en algún tiempo Mario Gil, en la década bárbara, expuso brevemente el periodista de seudónimo. Gracias. Quizás una más. Quisiera comentar algo. Me agradó mucho pues la manera como estuvieron comentando acerca de del papel que tuvo pues Lázaro Cárdenas ya cuando era ahí presidente de la República, porque recuerdo que hace tiempo llegué a ver pues un documental que hablaban de algo al respecto, no nomás de Cárdenas, sino de cómo fue que mucha gente que fue, digamos, los llamados hijos de la Revolución, también fueron influenciados directa o indirectamente de sus valores. Recuerdo que, por ejemplo, cuando pasaron un documental de dos partes de la vida de Octavio Paz, muestran cómo fue que Octavio Paz, pues al principio estuvo como influenciado indirectamente de esas ideas, como cuando
fue a lo de España, cuando lo de la Guerra Civil Española y cómo terminó desencantándose de eso, cuando le dijeron en qué consistía y cómo sus ideales cambiaron radicalmente ahí y todo lo que ocurrió en eso y cómo se volvió pues de unas ideas en que en algunos casos para algunos historiadores era no estaba a favor de las ideas de izquierda, otras que sí estaba contra y sí me gustaría saber que hablara un poco más al respecto qué tanto influyó como gente como Octavio Paz. Quizás hay tiempo para uno más muy rápidamente. Sí. A ver, aquí está el señor. Una y ya. Hace poco, bueno, buenas tardes. Hace poco, quizá a manera de provocación, Letras Libres le pidió a parte de sus autores habituales que formara una a manera de un canon personal de los libros que habían influido con mayor énfasis en el desarrollo de la historia. Me llamó poderosamente la atención, claro, la mayoría se demarcó por libros literarios, pero Hugo Iriarte señaló la verdadera revolución mexicana de don Alfonso Taracena como uno de los libros importantes de nuestro acervo, ¿no? Entonces, me leí el libro buscando las razones ocultas o expeditas de por qué para Hugo Iriarte, a quien admiro profundamente, consideraba parte de su canon la verdadera revolución mexicana de Alfonso Taracena. Me gustaría saber qué piensa usted de don Alfonso Taracena y de su obra. Ok, well, quizás debo contestar porque van a echarnos de esta sala muy, muy pronto, ¿no? Muy rápidamente, todo tiene que ver con la historia, la historiografía, etcétera, más algo sobre, precisamente, sobre Cedillo. La historia que yo escribo, obviamente, como mencioné, es muy prolijo y también es bastante académico. Es historia que uno escribe para estudiantes de maestría, de doctorado, a veces licenciatura. No creo que haya una gran divulgación. Obviamente me gusta mucho si la gente que no son estudiantes leen también, pero la suerte de historia que usted mencionó no es exactamente la mía. Eso no quiere decir que la mía es mejor, la otra es peor, pero nada más. Hay muchos diferentes tipos de historia. Y me llama la atención, y no quiero ser demasiado elitista sobre eso, pero cuando el centenario de la Revolución, hace 4 años, hubo un número de libros y revistas que realmente a mí me decepcionaron, porque había mucho en donde voy a desmitificar la Revolución, voy a mostrar que fulano de tal traicionó a alguien. Es decir, no realmente fue una gran contribución a nuestro conocimiento de la historia. Yo creo que hay que hacer la historia con seriedad y con industria y especialmente con las fuentes correctas. En cuanto a Taracena, yo he leído bastante de él. Para mí es una suerte de cronista. Es decir, él escribió muchísimos libros sobre la Revolución este año, otro año, y se puede aprender cosas. Yo no sé exactamente cómo hizo sus libros. Yo supongo que mantuvo una agenda o algo así y estaba leyendo los periódicos. Eso. Y entonces, para mí, no es que él da una gran interpretación de la Revolución. Y si yo tenía que mencionar libros, nada más 3, ya he mencionado Pueblo en Vilo de Luis González, el libro de Womack ha sido mencionado sobre Zapata, que no es solamente una biografía, sino todo un estudio del Estado y Morelos, y en tercer lugar, el gran libro de Friedrich Katz sobre Villa. Es decir, con eso tenemos 2 grandes libros, el Zapata de Womack y el Villa de Katz. Confieso, son dos extranjeros, aunque Katz vivió varios años en México, estaba muy mexicanizado en cierto sentido, pero esto será para mí. Y como nada más una breve cita sobre Cedillo, su revolución, etc., los rebeldes cedillistas no fueron muy bien armados o perchichados, e incluso su rebelión, yo tengo un muy buen amigo que hizo un libro sobre él y estaba muy metido en las fuentes e incluso con los veteranos cedillistas, etc. Y al fin fue una suerte de esfuerzo un poco quijotesco de Cedillo para protestar
tenía muy poca posibilidad de triunfar, fue aplastado muy fácilmente. Hay mucho de apoyo de las compañías petroleras y cosas por el estilo, pero yo no creo que eso fue tan importante. Es cierto que las compañías estaban contra de Cárdenas por razones obvias, pero la idea de que ellos apoyaron asedio con mucho, con armas y con dinero, es bastante exagerado. Y se ve la manera en que la rebelión fue tan débil y fue aplastada muy fácilmente, sugiere que no fue una rebelión muy, ni bien pensada, tampoco bien pertrechada. Allí había una pregunta y va a ser la última. ¿Todavía insiste? ¿Sí? ¿Quiere hacerla? Bueno, buenas tardes. Son dos preguntas muy breves. La primera, ahorita que usted estaba diciendo, es que hubiera pasado si en lugar de elegir Lázaro Cárdenas a Ávila Camacho, elige a Mujica. Yo creo que eran dos personajes radicalmente diferentes y creo que ¿y luego? Un mayor aliento hacia una continuidad en cuanto a Mujica, pienso yo que representaba un mayor aliento hacia continuar la revolución. Y yo creo que la elección de Manuel Ávila Camacho marca, en mi opinión, el retroceso. La segunda sería para el doctor García Diego, usted que ha formado muchas generaciones de historiadores. En su autobiografía, Erich Hobsbawm señala de que él también había formado muchas generaciones, vivió más de 90 años, seguramente el doctor Alan Knight pues lo llegó a conocer. Y él narra de que su generación fue una generación con mucho compromiso y que él vio en el devenir del tiempo que había generaciones que mostraban un compromiso radical, otras hasta la última que dijo que mostraban un compromiso más con una buena vida, un buen sustento económico, pero ya no un compromiso con una idea. Me gustaría saber usted cómo ve a las nuevas generaciones de historiadores. O sea, ¿qué compromiso hay? Well, me alegro que la segunda pregunta fue dirigida precisamente a Javier. Yo no quiero entrar en esto. Y entonces, nada más para mencionar eso. Tiene razón que la sucesión presidencial en 1940 fue muy importante porque había un parteaguas. Y sabemos, con la perspectiva que tenemos hoy en día, que después de 1940, la revolución se volvió cada vez menos revolucionaria. Es decir, hablaron de revolución, el discurso, el PRI estaba en poder, pero como siempre decimos, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, fue mucho más institucional que revolucionario. Entonces, podemos ver este momento como parteaguas. Sin embargo, yo creo que, aunque la selección de Manuel Ávila Camacho, el soldado desconocido, como a veces lo llamaron, no fue una persona de gran prestigio, en vez de Mujica, un conocido radical, fue un factor, pero había muchos otros factores. Mencioné la Guerra Civil Española. Todo la coyuntura internacional fue muy peligrosa con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Estaba después de la expropiación petrolera, hubo problemas económicos, algo de inflación. Entonces, yo creo que Cárdenas racionalmente decidió frenar un poco y tratar de suavizar la polarización política que había. Hay un proceso de distensión con la iglesia que es muy importante y que Ávila Camacho llevaba a cabo también. Entonces, yo creo que no es simplemente eso, pero toda una coyuntura de factores que empujó México hacia una política mucho más moderada, centrista, en cierto sentido conservadora. Yo creo que esta tendencia fue cumplida más que nada por Alemán. Por Alemán y el sexenio de Alemán fue clave en la reformación del Estado con un partido más centralizado, con un presidente muy fuerte, intervenciones presidenciales, los charazos con los sindicatos independientes. Entonces, toda la década de los 40 es un proceso de cambio muy importante de la antigua generación revolucionaria de Cárdenas y otros hacia una nueva generación más civil, más urbana, más industrial, más tecnocrática en cierto sentido. Y la sucesión presidencial sí es una parte de este cambio, pero hay muchos otros factores, tanto internacionales como domésticos, que empujaron este cambio. Y por eso que yo estoy de la opinión muy convencional de que la revolución como proceso histórico se termina alrededor de 1940. No se puede decir precisamente en esta fecha, pero
Ese es el fin de la generación y, por tanto, del proceso revolucionario. Yo agregaría a su pregunta agregaría a la respuesta de Alan dos puntos. Uno, se cuestiona a Lázaro Cárdenas el haber preferido a Ávila Camacho en lugar de a Mújica. Hay dos problemas que hay que considerar. Uno, había problemas al interior del ejército mexicano. Una señal fue la rebelión de Zedillo. La otra es que el candidato independiente, el que iba a ser el contendiente contra el candidato del PRM, era Almazán del ejército. Mújica no tenía influencia en el ejército, ninguna. Ávila Camacho había sido secretario de guerra, así se llamaba entonces, con Cárdenas. Entonces eso le garantizaba el respaldo más o menos homogéneo del ejército. Entonces es un punto importante. Segundo, Mújica era de izquierda, ciertamente, pero no tenía el apoyo del movimiento obrero. El movimiento obrero estaba con la CTM. La CTM en ese entonces, aunque parezca difícil creerlo, era una central obrera vinculada a Lombardo Toledano, estalinista, abiertamente bolchevique. O sea, esos eran sus referentes internacionales. Y Mújica había sido una pieza clave en el asilo a Trotsky. Entonces, la izquierda organizada en México no apoyaba a Mújica. ¿Sí? El ejército no apoyaba a Mújica. Y el otro elemento que dijo Alan era muy importante. Después de la Guerra Cristera y de la Segunda Guerra Cristera que hubo en 32, 33, 34, nombrar a Mújica candidato era volver a abrir la herida. Mújica había sido, dentro del constituyente de 16-17, el elemento, digamos, más jacobino, prácticamente el animador del artículo tercero. Entonces, yo creo, ¿sí?, que Cárdenas, que tenía una intuición política extraordinaria, hizo bien en poner a un candidato que, además, yo creo que Ávila Camacho es más o menos moderado intermedio y que la derechización sí viene con Miguel Alemán. Concluyo con dos cosas. Su pregunta sobre Hobson. A cada persona, a cada generación le tocan sus responsabilidades, ¿sí? Eddie Hobsbawm es un historiador muy particular, de origen vienés judío, pero nace en Alejandría, ¿sí? Tiene que huir, refugiarse en Inglaterra. Se hace militante del Partido Comunista, pero de un Partido Comunista inglés, ¿sí?, distinto a ser comunista en la Rusia bolchevique o en la Unión Soviética. Él además reconoce que se hace bolchevique porque en buena medida quien se enfrentó al nazismo, que es una cosa que se nos olvida de repente y condenamos a los partidos comunistas del periodo de entreguerras, pero quien sostuvo la lucha contra el nazismo fue el comunismo, los partidos comunistas, ¿no? Claro, más Estados Unidos. La generación actual tenemos otros compromisos. A Hobsbawm no le tocó vivir los derechos humanos y otras cosas. Cada quien, por longevo que fue, y fue muy longevo, le tocó vivir otros años, y en su autobiografía lo definió como años interesantes, interesting times, ¿no? Es decir, se llama su autobiografía. Pero es la de él. Un hombre que fue un militante comunista siempre, nunca renegó, a diferencia de sus compañeros de partido, el llamado grupo de historiadores del Partido Comunista, E.P. Thompson y otros, Rodney Hilton, en fin, él nunca rechazó al Partido Comunista, murió siendo miembro del mismo. Pero repito, cada quien sus responsabilidades. Él decía, cuando le preguntaban si no iba a romper con el Partido Comunista, él decía, perdón por el inglés, no es precisamente un idioma que maneje, y decía, no, I am freshly orthodox, yo soy frescamente ortodoxo, ¿no? Nunca dejó el Partido Comunista. Pero ese es él, esa es su biografía. Ahora, concluyo con, de verdad se me antoja mucho que me pregunten, como a otro personaje en una feria del libro, que cuáles fueron mis tres libros consentidos. Pues yo sí he leído más de tres libros completos. Me sorprendió cuando leí yo esa entrevista a Hugo, que pusiera a Taracena. Taracena, realmente, si uno ve la historia de Taracena y ve los periódicos de ese día, copia los encabezados. That's it. O sea, no hay más.
de repente mete algún ingrediente de una novia, es un poco de vida pasional, pero en fin, es... Pero a ver, y por otro lado dice Hugo, me gusta Taracena, pero también me gusta Edward Gibbon, o sea, pone a Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, que es uno de los grandes, grandes libros, en el sentido de la gran narración, el gran tema, en fin, me sorprendió de Hugo Uriar, pero como tiene tanto sentido del humor, a lo mejor era una provocación a los lectores. No lo sé, pero si quiere que yo le diga cuáles son mis tres libros consentidos, se lo digo, de Revolución Mexicana, porque uno tiene varias lecturas, las profesionales y las... Bueno, obviamente yo me formé con Katz y claro, Katz para mí es especial. Me gusta mucho el libro de Womack. Luis González es otro profesor mío muy querido, ¿sí? Pero si agrego un cuarto, el libro de Alan Knight. Buenas noches y muchas gracias. El libro también.